Bueno, así como, así como cuando me toca viajar solo por la carretera, ahora vamos a enfrentarnos amistosamente ustedes y, y yo en esta ruta por el Perú, por el mundo. Eh, recibí hace unos días, a través de nuestra cuenta en, en Twitter, una notita de un pata, de un colombiano en París que me preguntaba sobre el estado de los pueblos indígenas, los pueblos quechua hablantes. De los alrededores del Cusco, porque tenía noticias que la Interoceánica estaba este, golpeando inmerecidamente sus territorios. Y, y me comentaba que había leído una nota mía publicada en Rumbos, la revista que dirige hasta ahora Mariela Goyeneche, el año 2002. Una nota, sobre, una nota sobre los Guairuros del Patacancha. El valle del Patacancha, para que se sitúen, es un valle transversal, una, un río que va cayendo al Vilcanota, al Urubamba, donde viven los Guairuros. Estos hombres y mujeres que durante años se han asociado al Camino Inca porque han trabajado como porteadores, ellos este, han asistido desde la, de los años 70 a los 80 a los turistas que van a Machu Picchu por el Camino Inca. ¿no? Los huairuros han guardado con mucho tesón, con mucha historia, su este, tradición, su cultura, visten de rojo, de ahí el nombre. Y viven este, entre la niebla de la quebrada del Patacancha y el valle más bajo. Hay unas fotos que pueden ustedes ver. El artículo que yo publiqué en aquel lejano 2002 hablaba de ellos. Miren, los vestidos de rojo con, esta, con estos sombreros que también he visto en la zona de la Usangate, lindos, niñas y niños del Perú profundo. ¿no? Yo le decía al amigo Rodríguez, el Perú tiene más pueblos indígenas y más culturas que las que uno puede ver en el Cusco, ¿no? Y todas están este, golpeadas, no por las carreteras solamente, también por el turismo, también por la modernidad, también por el atropello que sufren de, de este desarrollo que no toma en cuenta sus tradiciones y culturas. En ese viaje maravilloso que hicimos con la revista Rumbos, vuelvo a decirlo, estuve acompañado de Jennifer Ardiles, una chica que me debe estar escuchando ahora en Suecia, una antropóloga cusqueña que trabajaba con los guairuros de Huilloc para integrarlos de manera más cómoda a la civilización. Así que yo le digo a mi amigo Juan Javier Rodríguez, en París, periodista colombiano, que estamos sufriendo en el Perú lo que sufren los pueblos originarios del tercer mundo, el abayasayamiento cultural, la destrucción de su patrimonio, y que por más que se hacen esfuerzos por detener esta avalancha, el resultado siempre es trágico, ¿no? Este, esta zona es muy linda en esa zona el fotógrafo benjamín Collantes encontró la más de que es la huacanqui, una flor maravillosa que supuestamente en la época de los incas los antiguos reyes del país adoraban por su belleza no la más era llamada huacanqui porque parecía una lágrima no una lágrima sagrada no la encontró en el sombrerito de una dama, de una mujer campesina que caminaba por Patacancha. Y fue una foto que no solamente dio la vuelta al mundo, sino que mostró la, la vida natural de una especie de orquídea que se pensaba perdida. No, Increíblemente, hace unos días, en la casa de Fernando Morales Agreda, en Acopalca, en Huari, cerca de las huellas de dinosaurio, he visto yo una huacanqui sembrada en una maceta para que vean lo increíble que es este país tan diverso, como decía Arguedas el maestro, un país de todas las sangres, pero no, no todas, no solamente de las sangres humanas, sino de las sangres de los reinos de la naturaleza, ¿no? Hay de todo en nuestro país. Esta zona del Perú está fracturada, como decía yo, por la modernidad, pero tiene todavía mucha presencia pura, virginal, milenaria, ¿no? Es una zona para caminar, es una zona para recorrer. Me escriben por el Twitter que tengo en la frente, les cuento. Hace unos días me cayó un tubo de una carpa en el túnel de Kawich a 4.561 metros de altura sobre el nivel del mar. Le contaba ahora a mis alumnos de los Reyes Rojos que a esas alturas ya Europa está casi agotada, salvo el Mont Blanc y otras este, alturas de más de 5.000 metros. Este, sería una altitud extrema para alpinistas, ¿no? Pero a esas alturas, a esas alturas en nuestro país hay locaciones, poblaciones, vida, carretera, ¿no? Yo me detuve a arreglar un tema muy pasajero y sufrí un pequeño percance. Tres puntos. Le saludo al, al, al doctor de la posta médica de Chavín que me, me hizo una sutura rapidísima, incruenta. Cosas de los viajes. Pasamos a otro tema. Cuando yo era niño, viajaba con mi madre y mi familia en una combi del 68. Era nuestra combi rutera. Con esa combi, ¿qué hemos hecho? Recuerdo Chimbote, Trujillo, haber estado en San Ramón. Mi mamá fue una de las primeras mujeres en llegar por las rutas del Chanchamayo hasta Villarrica, en viajes notables que me han dejado en el ADN la marca imborrable del viajerismo. Esa camioneta es un sueño. Después han llegado las combis de Corea, las combis de otras partes del mundo, que están asociados con el tráfico de las ciudades y con el maltrato al pasajero. Pero en una época, viajar en una combi era viajar en una nave hacia los paisajes y destinos más hermosos del planeta. Hace poco por aquí pasaron dos muchachos, un chico y una chica, maravillosos ellos, en un proyecto que se llama La Combi Rutera. No sé si hay una foto de ellos, La Combi Rutera. Dos argentinos que desde Argentina, desde Ushuaia, están dándole con mucho amor la vuelta al continente. ¿Y qué hacen? Unos locos. Hacen un programa radial. Le cuentan al público, a la gente que por las redes lo siguen, lo que van haciendo en cada uno de sus recorridos, caminos, paseos y son un pase de vueltas. Los invito a, a seguirlos, combirutera.com.ar AR. A son argentinos, son, son, son de primera. Tienen ya no sé cuánto, creo que un año y pico viajando por, por este América. Deben estar en Panamá y son jocosísimos acá les voy a pasar una pequeña filmación un video de su paso por Colombia y de comer unas hormigas culonas así las llaman a, por allá a ver si lo, si lo lanzamos al aire para que ustedes disfruten conmigo tiene cuántas paticas una dos tres, seis paticas alguna seguramente me va a quedar entre los dientes entonces suele después de seis meses tirar al odontólogo suele odontólogo ah sacar sí, una no patica. patica bien bueno, dale, buen provecho. Gracias. La verdad es que estoy bastante nervioso comiendo esto, ¿eh? No, no, qué feo. Bueno, dale. No, dale, dale vos. Es mucha impresión. Es rica, pero me da mucha impresión como una hormiga. Te juro que colorado. es un asco. Boludo. O sea, el gusto es rico, pero es un asco. O sea, estás comiendo una hormiga. Colorado. Ah. <laughs> ¡Qué feo, caray! ¿Han comido ustedes hormigas culonas? Acá en el Perú se comen hormigas. Se comen hormigas, se comen gusanos en la Amazonía peruana, que es exuberante, exultante. No hay cosa que no sea parte de, de la dieta del poblador y también del visitante, ¿no? Estos locos están por Panamá. Los programas que hacen son buenísimos. Son desopilantes. Les paso la voz para que los puedan ver. Y también les tengo un video más chiquito, muy bien producido. Que han hecho los amigos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental en un proyecto que tienen ellos que se llama Conservando por Naturaleza, que dirige Bruno Monteferri, un viajero como pocos. Hace un rato, acá en la MUL, estuvo Jorge Cayó, que ha sido fundador de la SPDA. Bueno, la SPDA tiene varios proyectos, pero el que yo más conozco es el proyecto de las áreas de conservación privadas, ACP. La primera en el Perú fue la de Chaparrí. Un área de protección que creó Heinz Plenge, el fotógrafo, amigo nuestro, amigo de toda la vida, lambayecano y además viajero por el mundo. Esa ACP Chaparrí ha dado origen a otras y se han multiplicado, yo conozco muchas. Son un buen aliciente para las poblaciones que cuidan el bosque y los lugares prístinos y también un candado de protección. Estamos alentando la creación de algunas en la zona de los conchucos, una zona de la que voy a hablar pronto. Pero en este pequeño video van a ver el aleteo singular del colibrí maravilloso. Un colibrí, un pajarillo de los Andes, que vive en la zona más nubosa del bosque de Amazonas y que es considerada... Esta avecilla no es el ave natural del Perú, o el ave nacional del Perú, como a veces se mencionan a otras, sino como el ave que hoy atrae a la mayor cantidad de beer watchers del mundo. Se encuentra en los bosques de Amazonas. Esta toma la debemos gracias al esfuerzo de la SPDA. En esta zona trabaja la ONG ECOAN, la de Tino Auca, también la de Oscar Santander. Oscar trabaja con Polilepis en el, en el valle del río Patibil, que en las alturas, ¿no? Donde nace, allá por, por, por este Chiquián. Este video es extraordinario, lo quiero ver con ustedes una, dos, tres, cuatro veces, porque se ve... No le cuento más, cheque. Fue el colibrí más pequeñito que llegó al año que, que Qué bonito, miren, ahí están los colibríes en el bebedero artificial. Llegó el este pata los cuida, es un campesino, ahí está, ahí ha llegado. Ajá. ¿Ven la cola o no? Colibrí cola de espátula, el colibrí maravilloso, una joya del Perú. A ver, vamos a verlo de nuevo, Contando Giancarlo. Fue el colibrí más pequeñito que llegó. Al año que, que teníamos cinco especies acostumbrados en los bebederos, llegó el maravilloso. Ahí está, ahí está, llegó el maravilloso. las plantas. Este video es una obra de arte, porque captura el vuelo del colibrí maravilloso, del colibrí cola de espátula. Para cualquiera, no solamente para el turista especializado, para el viajero que busca aves, esto es sorprendente. Para cualquiera, estos campesinos del Perú antes talaban el bosque y a la avesilla la consideraban pues un plumífero más, pero se han dado cuenta... Que esa pequeña avecita inofensiva, ciertamente, atrae a turistas de todas partes del mundo que van en su búsqueda y pagan plata, pagan dinero, porque efectivamente están buscando esa experiencia. ¿no? Por supuesto que no es un turismo masivo el que allí se está proponiendo, se trata de un turismo exquisito, ¿no? de un viajerismo oculto, que va detrás de criaturas que no pueden ser perturbadas en su ambiente natural. Esto es una joya, cuando la vi me quedé prácticamente no sé embobado eh, anonadado no la he publicado en nuestra página web porque ahora que estamos ya un poco más en confianza le voy contando algunas cosas que suelo contar por el twitter y por facebook eh, viajar es un vicio viajar es una forma de vivir me paso la vida viajando tratando de hacerlo cada vez este, con más asiduidad he dejado cosas en mi vida por viajar He dejado este, una práctica de muchos años como maestro en el Colegio de Los Reyes Rojos de Barranco, una casita hermosa, llena de niños, padres, jóvenes, exalumnos, que me tenían retenido y he podido salir como el, como el colibrí maravilloso a ver el mundo ahora. Entonces, viajar es un detalle que me tiene completamente obnubilado. Y mantengo con ustedes correspondencia a partir de la revista que dirijo, un blog que se llama Solo para Viajeros. Les cuento a los que recién se conectan que me pueden encontrar en www.soloparaviajeros.p. Ahí hablo de esto. Y ahí he colgado este video. Mucha gente lo ha festejado porque se trata, como le decía yo, de la captura del vuelo del colibrí maravilloso que no es fácil de encontrar. En ese blog... Que cada miércoles es renovado totalmente, hablo de este vicio que compartimos, el de viajar, y el de viajar por el mundo, ¿no? Porque como ustedes saben, el mundo es de todos, ¿no? La patria es el mundo, la patria es el planeta, y ahí estamos nosotros interesados en conversar con ustedes, ¿no? De hecho, este, algunos amigos se han conectado hoy día a internet, estoy este, mandándoles saludos a Pablo Solórzano, ahí en Santander, en, la, en, la, en el mar Cantábrico, en la, en la Cantabria, y también a Beatriz Bonó. Que está en Catamarca y siempre suele mandarme sus, sus notas. A ella un beso enorme. Y cómo no, a Norman, a Norman García, el editor en jefe de Yakima Herald, un impactante, importante este diario de Seattle. Norman es fundador con, con, conmigo de la revista Viajeros el año 2002. Este, estuvimos juntos en este proyecto, ahora viaja y viaja y viaja y recorre el mundo y es un exitoso periodista peruano triunfando en los Unites. Un saludo, hermano, te mando un abrazo tremendo en este programa inaugural y sigamos compartiendo tesoros del mundo en que vivimos. ¿no? Viajar es un vacilón, viajar es lo que nos mueve a estar hoy día juntos. Hemos viajado por Guayanca, en el corazón de Ancas, cerca al callejón de Conchucos, ahí donde se encuentran. Los distritos, digámoslo así, de San Marcos y Huayanca, Ahí están las huellas famosas de dinosaurios que he visitado el año pasado muchas veces con Carlos Vildoso. Con él también estuve en Ocucaje viendo huellas tremendas. Sé que han sido las huellas de Ocucaje materia de controversiales temas. Por eso me interesa que por aquí también pase Klaus Honinger, que tiene una versión, no sé si diferente a la de Carlos, pero también una versión importante de escuchar sobre el tema de las huellas en el Perú. Para él, para, para Klaus, el tema de las huellas es particularmente preocupante y ha sido uno de los que se ha opuesto al asunto del Dakar. Bueno, hemos llegado casi al final. Los espero cada lunes a las seis. Ha sido un placer estar con ustedes. Este programa ha estado lleno de fallas seguramente. Es el debut. En eso no somos expertos. Nos vemos. Buen viaje. Chaufa.